de amor, son penas de dolor. Si tu amor se fue y no volverá. Quiero que entre todos le den un fuerte aplauso a los camareros, a todo el equipo. Ya, chiquillo, ha llegado el round donde lo van a pasar bien. Hoy día la gente viene llegando ya en la micro. Ya.
mandar un saludo a mi papá. ¡Oye! Ya, muchachos, vamos a cantar una canción dedicada con todo cariño para todos ustedes. ¡Eso! Una canción de Marco Antonio Solís. Una canción alegre. La gente que no la gente está aburrida de canciones, ¿o no? Señora, sí. ¿O no? La gente quiere chingar. Deja que mueva la mano, weón, se me están cayendo los dedos, weón. Ven, toca para acá, weón, aquí tanto, para allá. Aquí ven, ven, cachureo, el niño. Ya, cabrón, vamos a hacer un temita de Marco Antonio Solís. Eso. Yo quiero que ustedes, weón, gordito, por favor, yo quiero que ustedes esta canción la escuchen. Yo lo hago porque en este video me preocupé y aprendí a tocar guitarra, cosa que no hago nunca. Entonces, quiero que le pongan atención porque es una canción muy bonita, ¿ok? ¿Estamos claros? Que estás tocando guitarra y no estás enfermo, weón. Bueno, yo estoy enfermo, por eso no podíamos grabar, porque tengo el hombro medio cagado. ¿Qué weón tenés? Esta es una abertura de carne, weón. Ah, weón, no. ¿Abertura de carne? Sí. ¿Esta es una abertura de carne? Bueno, ya, algo parecido. Ya, la canción se llama Más que un amigo de Marco Antonio Solís. Dice, 1, 2, 3, va. ¡Cuál, cuál, cuál!
que le tos más o menos, weón. Está ya harto cagado, weón, ¿no? ¡Palo, weón! ¿Qué pasó, weón? ¡Se cerró el museo! Figuró. Yo insisto que la corbata le queda todavía larga. ¿Te queda larga todavía? Ocho poco. Ocho poco, ocho poco. Un poquito más, pues un poquito. Sí, pues a poquito vamos con la corbata. No, esta weá tiene que ser la perfección. Claro. Uy, que soy maricón. Oh. Ahí sí. Ya, vamos. Ah, weón, no, tienes que hacer fuego.
ni una huella que quieren a verlo a usted, chucha de su madre. ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué hueá? ¡Anda! ¡Vamos! ¡Dile! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Oye! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! Con la mano en la rodilla, con la colita pata,
como una batidora, mueve tu caderita, hace que bate, 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 hace que bate. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Mueve la cadera, mueve la cadera, como si una batidora fuera, mueve la cadera, mueve la cadera. Más lento. Es que le tengo una alergia al pico. Un aplauso grande. Ya, Tommy, no esté tirándole agua a la gente ahí, pues está bueno. Quería agua, flaco. No, no, bueno. Flaco, quería agua. Me tenía asco. Me tenía asco. No, chúpalo con esto. Señora, ¿quiere agua? Sí, me tenía asco. No. No te conviertes, le cae caliente la hija, weón. Chiquillo, he estado muy contento de estar. Hay un poquito de bulla, pero ese no es impedimento para hacerle reír. ¿Se escucha ahí atrás? ¿Y para qué contestáis, conchetumara? ¿Cómo no voy a vender la weá? Está en todos los celulares, weón. Estoy famoso ahora, weón. Chiquillo, estamos en vivo y en directo, bueno, son exactamente las 4 con 25 minutos. ¿A dónde el reloj, conche tu madre? Guatón culiao, ¿a dónde el reloj? ¿Estáis viendo que la wea está ahí? Con fecha estamos a punto de estar en el festival que nos falta estar nomás. Estamos a punto, estamos con un 50% ya de actuar en la Quinta Vergara. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por la trayectoria y también porque somos amigos del monstruo. ¡Eso! Chiquillos, estamos siempre acá, siempre, los 20 años, ¿dónde? En su banco, sí, el Banco de Chile, el Banco de Ustedes. Venga, cuando pase por aquí, devuélvase, venga, vaya a la esquina, hágase el hueón y venga al Banco de Chile, el Banco de Ustedes, el Banco de Chile. ¡Sale! Y con el alto piso de Copé. ¿A dónde hay bencinera, concha? ¿No estás viendo que aquí está la manguera, güey? Chiquillo, mira, es bonito venir a hacer reír, weón, pero que den esa cooperación. Estamos grabando, pero nosotros tenemos que pagar esta weá. ¿Creen que ese conche su madre que está ahí? El babón culeado que está ahí acá. Todo esto, bueno, de las cámaras cobran, weón. Y a mí no me da abasto, weón. ¿Y vos la última vez tuviste que pagar con un dedo? Chiquillo, mira, denlo esa moneda por temas patitos. ¿Copec? Sí, vos, sí, ya lo dije, mi amor. ¡Ah, ya! Chiquillo, va a ir Patito a recibir la cooperación. Patito, que te vaya bonito. Chiquillo, la verdad, la cosa es que yo iría a pedir la plata, pero estoy enfermo, por eso no pudimos grabar. Y como estoy enfermo, ustedes van a tener que echarle la plata. Muchas gracias. Oye, no, no, pues weón, ese que es el conchetumbre. No, pues weón, no. Bueno, devuelvan los vasos, todo el caso.
pone los peores, weón. Este año cumplimos 20 años trabajando en la calle. ¡Eso! 20 años. 20, hemos progresado. 20 años, sí. Pero hemos progresado. Empezamos en la calle. Ahora estamos en la vereda. Sí. Tenemos más de 20 películas grabadas en video. 20 películas, actuaciones, sí, en televisión. Sí. Y lo mejor de todo, sí, permiso municipal para trabajar en la calle. ¡Eso! Permiso municipal. Y todo gracias a qué. ¿A qué? Al guatón. ¡Que le prestó el puto Lavín! Y el próximo mes hay que renovar y voy a ir yo. Tú te das una pasadita, no te decís nada. Sí, yo, ¿qué? ¿Qué? Que te vaya bonito. Oye, oye, para, mujer. No, no, mujer. Pero ando. Pero cabréate, mujer. ¿Qué te pasó? ¿Qué conchito mal? ¿Te tengo miedo, mujer? ¿Qué te pasó? ¿Qué conchito mal? ¿Qué, weón? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y para qué apuntáis con la pistola, weón? Chiquillo, denlo de esa moneda, hay harta gente, portémoslo bien. Nosotros, es como un día de trabajo para nosotros, denlo de esa moneda. Portémoslo bien, no se vaya, caballero. Amigo, después que dio el show, se va, caballero. Fue un cagao. Ahora que diste el show, te da el chuche tu madre. Lindo, te veis con la cama, la conche tu madre. Ahora te digo. De enero parecís lápiz grafito, guardado. Parecís maricón con los brazos cruzados. ¡Ah, weonao! ¡Hice reír, weón! ¡Está encagado, weón, con la pulera! ¿Cómo lo weamos? ¡Y más encima te falta un dedo! Estamos muy contentos de estar día a semana. Ahora estamos trabajando de lunes a domingo. A veces trabajamos lunes, martes, miércoles, jueves, los viernes feriados. Pero bonito venir a trabajar al Paseo Más, sobre todo día a semana, weón, que viene la gente de la pega, 6, 7 de la tarde. Aburrido, weón. Salir de la rutina un ratito, escucháis unos pequeños improperios. Claro, con vos. Es bonito que vengan, weón, que salgan de la rutina, de la pega, que lo huea el jefe. Anda para allá, anda para acá, ven para acá, te mandaste una coca, ven con tu madre, ven para acá de nuevo, mira, weón. Puta, que me gustaría trabajar, weón. Oye, hay que estudiar, hay que prepararse, weón. Gracias a Dios, bueno, a todos los niños que hay hoy día, que estudien, weón, que estudien. Para que no anden cantando en la calle, weón. O los weones. Yo, gracias a Dios, estoy estudiando. Ah, ¿ahora sí? Estoy estudiando. Ah. ¿No me creí? La mitad te creo, ¿no? Estoy estudiando weonología. ¿Así? Y tengo hasta grito. Ah, no me digas. Igual que en los colegios tú. Sí. Grito. Claro, grito de la escuela. ¿Lo queréis escuchar? Ya no va. Mira, vos sígueme. Yo te sigo. Ya. ¡Atención, grito! ¡Grito! ¿Quién apagó la luz? ¡Maralú! ¿Quién apagó la luz? ¡Maralú! ¿Quién apagó la luz? ¡Maralú! ¡Colegio de Ciego de Maipú! Oye, yo también tengo grito en la escuela. ¿Tenés grito? Sí, vos todas las semanas. Ah, dale. Ya, ya, ya. ¡Dime, dime, 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 ya! ¡Dime, dime, 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 ya! ¡Dime, dime, 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 ya! ¡Dime, dime, 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 dime!
Monito. Oye, Monito, ¿tenías algún grito? Sí. Ay, dilo, dilo. Yo también tengo el grito en mi escuela. Yo también tengo el grito. Monito, pero dile, ¿estás estudiando? Sí, estoy estudiando. Dile. Estoy estudiando Chancho Man. Vámonos, tira tu grito. Soy feo pero rico. Rico. Soy feo pero rico. Rico. Soy feo pero rico. Rico. El chino me chupa el pico. Tanto garabato. ¿De dónde lo sacaste a ese? Oye, chino, ¿tú sabes cuál es la parte del hombre que tiene más vitamina? ¿Cuál? El pene. ¿Y por qué? No es que tiene carne, huevo, leche cultivada. A mí me hace falta un golpe vitamínico. ¿Hará un juego? Mira. ¿De dónde lo sacaste ese? ¿Ah? ¿De dónde lo sacaste? Era amigo mío. ¿Era amigo tuyo? Yo cuando iba al espacio a traerlo de Marcia. ¿De dónde eso? Marciano, weón. ¡Hola! ¡Mono reculeado! ¡Hola! ¡Chancho y la coche de tu madre! ¡Aprendió harto! ¡Aprende rápido! ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Bien! ¿De dónde venís tú? ¡Marte! ¡Marte! Viene de Marte. ¿Cuándo llegaste? ¡Lunes! ¿Cuándo te hay? ¡Miércoles! ¿Cuándo estáis de cumpleaños? ¡Hoy! ¡Hagamos un juego! ¿Quería hablar con él? Sí, pues, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, pues. ¿Cuál es tu misión en la Tierra? ¡Hacerle chupeta a tu señora esta noche! Señora, venga. No hay más preguntas. Venga, chino. ¡Hagamos un juego! Vos sos más guau que el perro que tenía en la casa. ¿Qué no voy a mi perro, weón? ¿Qué? Lo mataron. ¿A tu perro, al Cholo? El miércoles se atropellaron al Cholo. ¿Al Cholito? ¡Al Cholo! ¿Al amigo Cholo mío? ¿Mataron al Cholo? ¡Al Cholo, weón! ¿Al Cholito no, weón? ¿Al amigo mío? Sí. ¡Ah! Sí, weón. ¿Lo mataron al Cholo? ¡Lo atropellaron! ¡Ah! ¿En serio que lo mataron? ¡Lo atropellaron! ¿Lo atropellaron? Sí. ¡Ah! ¿Mataron al Cholo? ¿Lo atropellaron? ¿Lo mataron? ¿Sabéis que el perro mío es Cholo? ¿Qué pasó, Cholo? ¿Lo mataron? ¿Lo atropellaron? ¿Lo atropellaron? ¿Sabéis qué? ¿Qué pasó con el Cholo? Atropellaron a mi perrito, weón. Qué una pena. ¿Sabéis qué? ¿Al Cholo? Sí, pues. ¿Y sabéis que no tenía papá, mamá ni hermano? No. ¡Era Cholo! ¿Lo enterraste ya? Lo enterré el día miércoles, lo subieron día lunes. ¿Ya? Y sabes que el miércoles no fue nadie al cementerio. ¿Por qué? Era Cholo. ¿Y el otro perro? Ahora tengo uno bonito. No le sé. Tengo uno ahueonado aquí. Ah, ya. Tengo un perro ahueonado. ¿Sabes que están, weón? Ya. Que le falta una pata. Igual que yo. Le falta una pata. Ya. Y cuando va a mear, le levanta la pata, bueno, saca la concha de tu madre. ¿Y el otro perro que tenía? Ahora tengo un perro leonito. Sí. Es un pequeñés, sachilla, chihuahua, fondón, más potero, los guayles, pequeñés, chihuahua, showwoman. ¿Y en qué partusa nació ese perro? Es la misma que nació este concha. ¿Cómo está el perrito ese? Se mandó la media cagada el perro. ¿No le hiciste con mi orceo? Ayer me estoy bañando, weón. Ya. Va a ir a trabajar a la otra pega en pelotita. Y vos te veis rico en pelota. Mi señora me cuenta.
donando. Ya. Siempre con el perro ahí en el pasillo, por si golpean. Ya. El perro mío abre la puerta. ¿Es adiestrado? A usted abierto. La puerta. También. ¿Y sabes que me estoy jabonando el cane Julio Martínez con papela? Ya. Después me estoy jabonando el chico Sardía. ¿El que era mío? ¿Cómo dijiste? El que era mío. Toma. ¡Era tú! ¿Y sabes que me estoy jabonando el potito? Ya. ¿Y no se me cae el jabón? Por entre medio de los dedos. Me agaché a recogerlo. ¿Y? Perro, conche, su madre. ¿Qué pasó, gato? Me lo mandó a guardar, ¿no? Ah. Y a donde tenía jaboncito ahí en el potito. Sí. Me salieron globitos sobre la oreja. Oye, ¿y qué vaya a hacer ahora, guatón? ¿Cómo que soy ahueonado? ¿Pero qué debe ser? La media cagada que se mandó el perro, weón. ¿Y? Lo voy a matar, pues, weón. ¿Pero cómo voy a matar al perro si el perro no sabe lo que hace? El perro no tiene conciencia. A la final le va a quedar entre hoy el perro. ¿Cómo que entre el perro y yo, weón? Si me la choco a chocuala, que... Una vieja culia me tiró agua caliente. Así una en la roja. Oye, ya. Oye, la verdad es cosa que estoy muy contento, muchacho, porque... ¡Pone el dedo, weón!
visto ponerme el dedo con chetumana. Chiquillo, mira. Yo sé que mi compadre tiene la razón, pero hay gente que no ha cooperado. ¡Mentira! ¡Todos cooperamos! Oye, ¡cállate! ¡Si estoy callado con chetumana! Chiquillo, mira. Yo sé que han cooperado, pero hay gente que se aprovecha de la gente al lado. ¡Mentira! Para... Los hueones al lado también me cooperaron. ¡Ah! ¡No, olvídate, vos, hueón! ¡Vos pedís plata cada rato! ¡Para la hueá, hueón! ¡Si esta gente es obrera! Oye. ¡Que anda trabajando, hueón! ¡Oye, hueón! ¡Viene el dividendo! ¿Qué importa a mí, hueón, cabrón? Yo tengo plata con Chetumal, no hay problema. Lo demás, hueón, este hueón está juntando plata para comprarse un dedo. ¡Nada más! Chiquillo, mira, venimos todos los días, de lunes a domingo. Le tengo cagado un cholo, ¿a qué venimos? ¿A qué? Hacerle reír. Hacerle reír. Hacerle disfrutar. Disfrutar. Vienen a pasarlo bien. A pasarlo bien. A disfrutar. A disfrutar. A reírse. A reír de salir de la rutina. A salir de la rutina. A pasarlo bien. A pasarlo bien. Bien. Con la familia. Con la familia. Con el vecino. Con el vecino. Con la mamá. Con la mamá. Con el papá. Con el papá. Con el hermano. Con el hermano. Con la hermana. Con el... Sí, señor. Sí, señor. Con el hermano, señor. Señor, estoy cambiando, señor. No, no me tiño más el pelo, lo juro. Lo juro. Arrepiente de mierda. ¡Arrepiente de mierda! ¡Oye! ¡Sí, weón, sí, sí! ¡Arrepiente de mierda! ¡Oye! ¡Sí, weón, sí, sí! ¡Oye! ¡Arrepiente! ¡Oye! ¡Sí, pastor! ¡Dios te bendiga, la chucha de tu madre! ¡Un capricornio! Un unicornio, weonao. Oye, un capricornio. Un unicornio, weón. Capricornio es un signo como el mío. ¿Sí? Yo soy escorpión. ¿Sí? A mí me wean mucho pico. Sí, oye, pato, ¿qué? ¿Sabes lo que es esto? ¿Ah? ¡Araña! ¡No! ¡Una araña coja! ¡Ay, señor! ¿Ya le gusta el chiste, no? ¡Suave! Tranquilo, madre. ¡Había un weón! ¡Había un weón que era zunco! ¡Le faltaba el brazo! ¡Claro! ¡Si hay zunco que le faltan los pies, pues! ¡Uy, qué hueón, señor! ¡Señor! ¡Ilumina este hueón! ¡Señor! ¡Manda un rayo! ¡Pero mándalo despacio! ¡Que la última vez le piteaste un dedo, señor! ¡El hueón era zunco! ¡Y ya! ¡Ya se me ha! ¡Mis! 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 ¡Pero déjame contar la weá! ¡No ya sé! ¡No sé ni decir! ¡Ya se me ha! ¿Cómo? ¡Ya se me ha! ¿Acaso no tenés educación, weón? ¡Son más deseducados! ¿Acaso no estudiaste, Juan Carlos? ¡Son más desestudiosos! ¿Acaso? ¿Acaso no tienes vocablo? ¡Soy más de bloc. ¡Eso! ¡Ignorante mierda! Sí. ¡No se dice ya se mea! ¡No! ¡Se dice ya se orinaba! ¡Eso! ¡Y la bichura te queda un chiste! ¿Va a ir el chino? ¿Qué? El chino. Oye, yo. De la semana. Oye, ¿cómo va a ir el chino? ¡No soy un weón! ¡No estáis viendo que esta weón da mucho vuelto! ¡Uy, si la gente cobre! ¡Mira cómo quiere! ¡Levanta la mano y la quiere cobrar! ¡Mira! ¡Ah, que el que conoce, weón! ¡Salta!
Isabel me conoce. Oye, weón, ingenioso, weón. Yo pensé que el único ingenioso era yo. Chiquillo, bonito, weón. Es bonito, claro, hasta ahora verano, ya estamos casi en verano. ¿Va a ir ahí, chino? Las mujeres. Sí. Las mujeres andan bonitas, weón. Eso, escote. Eso. Mira ya, mira la de rojo. ¿Cuál? Hija, cabrón, usted no es ni una weá, coche. ¡Tremenda mujer! ¡Mamá! ¡Rica! ¡Ah! ¡Para ti este piropo, mi amor! ¡Del cielo que hay un lienzo! ¡Para pintar tu figura! ¡Esto! ¡Pero como no tengo lápiz! ¡Te pinto con la pichula! ¡Puta que soy descuadrado, weón! ¡Pero si yo soy caliente! ¡Me quita, se enojó! ¡Cucho! ¡Juego la pica! ¡Oh! ¡Chino! ¿Qué? ¡Si me muero! ¡El auto es tuyo! ¡Gracias! ¡Guatón! ¡Ah! ¡Si me muero! ¿Qué? ¡Elige! Chiquillo. Hace 10 años atrás... ¡Vos tenías los 10 dedos! Ah. A este weón le dicen el especial. ¿Y por qué? Mire que le falta un dedo, no es completo. ¡Ah! Está mal, weón. Gracias a mí, weón. Gracias a mí en el Quique Morandé, a donde amo la tele, tienen pega los weones por el dedo. Una vez, para que no me huegaran más, me hice un injerto. ¡No, weón! Me coloqué una pichulita chica aquí. Me la tuve que sacar, weón. ¿Por qué? Cada vez que iba al baño, me limpié el poto. Estaba una hora y media, conchito. Harto degenerado que este, weón. Chiquillo, mira, hace 10 años todos los humoristas sacaban los típicos cassettes. ¿Se acuerdan los cassettes de humor? Eso, de audio. De humor, audio, claro. Eso. Y ahora, hace 6 meses, los atletas de la risa tienen que decidir. Chiquillo, estoy asustado, conchito. Chiquillo, la tintura de pelo quema las neuronas. Chiquillo, mira, este CD lo tenemos hace 5 meses, lo pueden escuchar en el equipo, en el auto, en la grabadora. ¿En la lavadora? ¿Ah? Ni que ahí la hueá suena. Suena, caca, suena. Chiquillo, mira. ¡Oh! ¡Guatón, se me muero! Uy, bolsillo, no sé, ¿dónde vas a sacar tantos dedos? Te falta uno, te regalo uno. ¿Qué pasa, guatón? Chiquillo, mira, usted esto en el Persa, en la feria, donde sea, lo encuentran, ¿en cuánto? ¡500! 500 cobra tu hermana, por favor. Pues esta weona me había dicho que cobraba 600. Yo sabía que era maraca esta weona. Chiquillo, mira. Pero mira, lo piden 1000 pesos en todos lados. Pero nosotros, hoy día, original. Original. Todo bueno. Sí. Para que ustedes lo lleven en oferta hoy día. Sí. Lo vamos a vender en la módica suma de... ¿Cuánto? 990. Eso, bien. ¿Cuándo comprarlo ya, pues, conchetumar, anda ya, pues? No, y la próxima semana va a costar 2 lucas. ¿Por qué? Porque ahí va a venir grabada, weá. Este weón anda vendiendo puras weás mulas, cabrón. Cabrón, yo tengo películas mejores, weón, de los Dinamita Show. Ahí las tengo. Chiquillo, mira. Pero el primero... ¿El primero? Para que la weá pique. Para que la weá pique, le hemos echado una pulga dentro. Usted abre la weá, salta la pulga. Oh. Oye, oye, que soy ingenioso yo, weón. Chiquillo, mira. ¿Se me cada weá? El primero, ya que hay tanta gente, el primero lo voy a regalar. Eso. Vengan el primero de febrero. Claro.
Pero mira, no, voy a regalar uno. ¿Pero a quién se lo voy a regalar? ¿A quién? A la persona que yo de acá arriba, que tengo mejor visual. Eso. He visto que se ha reído. ¿Que se ha reído? Que lo ha pasado bien. ¡Que lo ha pasado bien! ¡Que ha disfrutado! ¡Que ha disfrutado! ¡Que ha salido la rutina! ¡Sí, señor! ¡Que ha cooperado! ¡Sí, señor! ¡Que ha gozado! ¡Sí, señor! ¡Cállate, conche tu madre! ¡Señor! ¡Hace callar a este chuche tu madre! ¡Señor! ¡Cámbiale la nariz de papagayo reculeo! ¿Quién le regalo? No me preocupo que el señor no habla con el diablo. Además que no le entiendo ni una weá que habla. Levanta las manos, weón, a ver si agarráis señal. Ven a agarrar la hostina. Ya, chiquillo, mira, el primero lo voy a regalar, después ya lo otro son... A 1000 pesos en las películas también, para que tengan un recuerdo autografiado de que estuvieron acá en la grabación. ¿Ah? Bueno, yo no puedo regalar más, porque si no, nada que en la hueá, aumentarle vicio, pues chucha de semana. ¡Ya voy a regalar uno! Oye, los hueones me miran, me... Oye, no, es sí. Que creéis que la hueá es buena, pues. Si yo la he visto, ponche tu madre, ni conmigo me río. Y eso que yo soy ingenioso. ¿Todos lo quieren? Ya, ¿por qué? Po, el caballero, el de lente ahí, amigo. ¿Cuál? El de negro. Entonces... Bueno, compadrito, te ganaste el CD con alto cariño para ti. Disfrútalo y llévalo. Esto. Ahí está, toma, ponche tu madre. Siendo famoso, weón. He ganado 1500, weón, hasta la grabación. Vos te cagué en la tele, weón. Oye, Flavo, y puta, nos costó encontrar uno con cara, weón. Flavo, te enojaste, ¿no? Buena onda, compadre. Buena onda. Chiquillo, mira. Y se ríe, buena onda, compadre. Buena onda. Flavo, disculpa. Chiquillo, a ver esta pareja que estoy. ¿Matrimonio, chiquillo? ¿Y así con el ojo? ¡Señora! 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 ¿Desconfía de mí? ¿Ustedes creen que yo la señora lo va a hacer esa weá? ¡Sí! ¡No! ¡Y hasta se lo pone! ¡Oh! ¡Sí! ¡El CD, weón! ¡Uy, que no se puede hablar! Eso me pasa por ser ingenioso. Chiquillo, mira, si yo regalo a esta weá, sí, este weón y el chino, me lo descuentan a mí. Sí, pues weón, ¿se lo andáis regalando a cualquier weón? Pero mira, para que la weá no perdamos, no pierda yo y ganen ustedes, ya weé ya al cabezón reculeado que está por ahí. Mira, la persona que se lleve el primero, 500 pesos. ¡500! La persona que se lleve el primero, después son a 1000 pesos. Y la primera ya, 500. ¿Quién tiene 500 cables? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡500 allá! ¡Venga, bien, allá! ¡Allá! ¡Ahí están los 500! Dale, compadre. Cuando me di los 500, yo paso el mismo. Era una broma social. Un buen recuerdo de la grabación. Lindo, quiero ver. ¿Había venido antes? Sí, tome socio. ¿Te había regalado? Así acá. Toma. ¿Ve, mijito, lo que se perdió?
pasado matrimonio, así que yo. Bueno, nos pongan un poquito para que salgan el video que estuvieron hoy día aquí. Chiquillos, buen recuerdo. Harto tiempo de casado, ya echaron ya. Mira, ¿dónde está? Mi amor, ¿cómo se llama usted? Lili. ¿Se hubiera enojado usted si yo lo hubiera hecho eso? ¿Con el humor que hay aquí? ¿No? Toma, toma. ¡Enojar! ¡Si este ha venido como cuatro veces antes con otro huevón! ¡Chanta la hueá, huevón! ¡Oye! ¡Si se hace la huevón! ¡Ahora que anda con ropa, huevón! ¡No! ¡Esa mina no te conviene! ¡Qué maravilla! ¿Sabes qué, weón? Sí. Nunca le he hecho la pata, pues, weón. ¿Cómo que no? Te lo juro por la pipa que se me perdió. El último saque que me pegué, estaba tan en tu semagre. Mira, conche, tu madre. Y era ácido. Claro, una vez, hablando de pasta, una vez me regalaron a mí un poquito. Si te vale, dije yo. ¡Ay! Pesqué la weá y para que mi señora no me pichara, la guardé en un billete a Lucas. Ahí. Bien guardada. Y me la escondí. Como a los tres meses me acordé que tenía guardada la mandanga. La fui a sacar. Y la weá no estaba. ¡Pa! Y este viejo culiao que está aquí está así. Es que soy ingenioso. Querido, pasó el chino recibiendo la cooperación. Me fue mal. Mira, güey, mira. Bueno, revisar por conchetumar. ¿Soy hueón o creí que este hueón es mormón? Pero insisto yo, la corbata todavía está muy larga. ¿Todavía está larga? Claro. ¡Oye, hueón! Listo. Ah, no es que quedó feo ahí, hijo. ¿Sabes qué más? Métete a garzón, conchetumarga. Había una señora, se puede echar un garabato. Venía llegando un guaso del sur. No, se van a llegar del norte, conchetumarga. El mono y la caga. Había una señora que todos los días iba a comprar al almacén y caminaba así. Nos faltó la vieja zapa, güey, que le preguntó Carabinera, oiga, vecina, ¿qué querí? Oye, ¿por qué cada vez que usted va a comprar el almacén, va así, y le hace así, y le hace así, todo el camino al llegar a comprar la weá? Eso, mi amor, es para que no se me olvide lo que tengo que comprar. ¿Cómo es la weá, vecina? Sí, vos. Una cabeza de ajo, dos litros de leche y una virutilla. ¿No está faltando? Tres luguitas, mira, voy a ir yo a saludar nomás, no tanto por la plata. Ya te lo va. Pero tres luguitas. Una luguita aquí para mí, una luguita al medio para el chino, sí. Y una luga allá para el hueón. ¿O saluda a mí? Bueno, oye, aquí somos todos los hueones. Mira, gracias. ¿Quién me quiere ver de cerca por 100 pesos? Yo te doy dos lucas para allá y que te vaya la concha de tu madre. ¡Oye! Chiquillo, voy a ir yo. Es de verdad. Está ahí marcado, güey. Tiene una marca aquí. ¿Es que no? Se ha ganado una televisora con honor, las palmas. Chiquito, voy a ir yo. El que no me dé una moneda, le voy a morder la pista. Espérate, conchito. Yo lo hago. ¿O paso yo de nuevo? No. Cabros, ¿quién lo diga? Ahora quedan Pinky y Cerebro. ¿Eh?
Son pinky y sereno, ro, ro, ro. Muchas gracias. Ahora, ¿qué es lo que han hecho todos? ¿Qué hay que hacer? Ahí está. Ahí está. Habían dos ovejitas y tenían que cruzar un cerco de alambre púa
Eso. Y una le dijo a la otra, ve. Y la otra le dijo, ve tú mejor. Y la ovejita habla así, ve. No es como uno, uno habla así. Bueno. Hay un curado. Hay un curado que está haciendo pichí. Y de repente se cruza un gato. Y el gato le dice, miau, chique, que ni wiki, que ya. Y los gatos hacen miau. ¿Cachai? Y todos los gatos hacen mío. A la hora que yo hubiera buscado a mí, yo le he hecho la niña. ¿Cachai? Porque todas las cosas son así. Cualquier cosa me avisa. Hasta luego. ¿Ya terminaste? Sí. Fue una mujer a una zapatería. Fue a comprar zapatos. Mira con una. ¿Qué, weón? ¿Qué, weón? No voy a ir a comprar sostenes, bueno, bueno, bueno. Está simpático el público el día. El concho de madre, te me dijo. Déjalo el mago y ahí para allá, no voy a pegar uno a su palo, a dejar seco. Eso. Y yo lo hago. Fue una mujer a una zapatería a comprar zapatos. Y sostenes. Mira con una minifalda cortita hasta aquí, bro. Entró, se sentó. Y cuando se sentó, cruzó los pies. Y al cruzar los pies, la minifalda le llegó por acá. Y el vendedor dijo, a esta la atiendo yo, mijita. ¿En qué la puedo atender? Joven, tráigame esos zapatos y me los pone. ¿Cómo no? El weón caliente pescó cualquier weá y se la puso. Y ella con cara tierna le dijo, ¿cómo se me ve? Y el weón le dijo, así. Soy ordinario, voy a contar chistes. Yo te hacía contar chistes corto y rápido. Llego un compadre a la peluquería, hemos parido, he hecho una cortadita al pelo, pero como no, caballero, toma asiento. ¿Qué corte quieres? Mira, aquí quiero pelado, aquí quiero peludo, aquí quiero un moño, aquí rapado y aquí quiero remolino. Puta, corte raro, así me dejaste la última vez por chucha tu madre. Bueno, chino, bueno, bueno, bueno. ¿Te quedas más? ¿Te quedas? Sí. Ya. ¿Y a ti? Sí, me quedo uno. Ah, está. Es grande ese, bueno. Ay, bueno. Había una familia que tenían un hijo y este hijo era mudo. Y la hermana mudo era pero súper, súper califa. Gordo. Oye, y otro día los papás van a salir y van a dejar a la hermana con el mudo cuidándola. Imagínense cuidando con el mudo. Y antes de salir el papá le dice, llama al mudo. Le dice, ¡mudo! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Mira, yo voy a salir con tu mamá. Ojo con la María, que el ligerito llega al pololo y vos sabés lo que pasa. Ojo con la María, yo voy a salir, gol. Sale el papá con la mamá y el mudo queda, se encuentra hasta una puerta, mirando por un hoyito. Y llega el pololo, pasó todo lo que tenía que pasar. A la una de la mañana llega el papá. La primera cosa que hace, ¡uh! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué pasó con la María? ¡Nada! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Llegó el pololo! ¿Y qué hicieron? ¡Nada! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, se sentaron en el sillón! ¿Qué hizo el pololo? ¡Para, mata! ¿Y qué hizo la María? Nada. ¿Y qué hizo el pololo? ¿Y qué hizo la María? Nada. Y vos te separarás. Y María María te gira y ¡pumpa! ¿Qué hizo por lo? ¿Y qué hizo por lo? ¡Para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Se sentó en el sillón! ¿Qué más hizo? ¡Para! ¡Para, para, para, para! ¡Y para, 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 para! ¡Se bajó el cielo! ¡Ya va a chingar la pala! ¿Y qué más hizo? ¡Cara! ¡Dale, metelela! ¡La patelela, la!
¿Y qué hizo la María? ¿Y qué hizo el programa? ¿Y qué hizo la María? ¿Y vos qué hacías? Ahora vienen los chistes con garabato. Están contando puras juegas nomás. ¿Qué vamos a hacer? ¿Aló? ¿Sí? Mucha madre. ¿Qué dice que no me llamé, que estoy grabando, weona? ¡Oye! Tú estás hablando por teléfono acá, respeta a la gente, papá. Sí, mi amor, sí, mi amor. Si no tenés cobertura, te falta la antena, mira. Sí. ¿Ah? ¡Pero weón, le falta la antena, weón! Sí, oh, mi amor. Sí, mijita, sí. Puta, vos querís pasar en esa weá. En la mañana, ¿cuántos te eché? Ya voy a llegar como las 11 de la noche y día, ya. Te voy a echarte 4. Ah, ¿no me creí? Voy a llevar 3 weones más. Oye. Sí, mi amor, sí. Pero no me cortí, espérame, no cortí. Espérame, 15 segundos, espérame. Oye, este weón que ha descuadrado que vaya a fumar, ¿no estáis viendo que está prohibido? ¿Cómo están los niños? Si voy a ir por allá, espérate, ¿no se escucha bien? Espérate, que hay un murciélago parado en la línea. Sí, mi amor. ¿Quién? ¿Una señora? ¿Pero qué tiene que ver? Ah, con el pato. Espérate un poquito, pato. ¿Qué? Una señora. Señora, espérate un poquito. Ay, ¿te crees que soy weón? La weá es mentira, weón. ¡Ay! ¡Aló, señora! Oye, weón. Sí, eso me lo trajeron, weón, de afuera. No, weón. ¡Habla! ¡Ah, ya! ¡Aló! ¿Ah? ¿Aló? ¡Hola! ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Qué? ¡Otra vez no me voy a pagar la plata, vieja hueona! ¡Me tenéis pa'l hueo, vieja conchetumare! ¡Porque te la paso para que te preste esa plata, vieja hueona! ¡Pues pues ya te voy a cobrar todos los vídeos! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Sí, hoy día voy a comer! ¡Chao, mamá! ¡Mierda! Era mi mamá. Cuando mi mamá vea la weá, me va a sacar la chucha. Un chiste, manín. Voy a contar un chiste, manillo. Eso. Que lo cuenten el día lunes en el colegio. Eso, mira, todos los niños. Para todos los niños. Ahí. Eso. Ahí va. Habían dos clítoris. ¡Oh! ¿Cómo se te ocurre, weón? Dos clítoris, weón. El clítoris. ¿Qué es clítoris? Espérate un poquito, el clítoris. ¡Ay! Si anoche lo tenía en la punta de la lengua, espérate. Espérate. Oiga, última cena. Última cena. Después de la comida, el señor le dijo a los apóstoles, cabros, ya que estaba tan rica la comida, ahora podríamos comernos un postrecito. Juan, ¿qué trajiste? 4 kilos de coca, señor. Pura de la buena. Bien, chucha tu madre, bien. Yes, yes, yes. Simón, ¿qué trajiste? 40 kilos de marihuana, señor. Buena, chucha tu madre, bien. Juan, Simón. Pedro, Pedro, ¿qué trajiste? 40 kilos, señor, de pasta hace, hasta la pipa le traje. Bien, vale, bien, 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 bien. Judas, Judas, ¿qué trajiste? Concha de madre, te ¿cómo termino el chiste, concha? Ay, le tenés que sacar el chiste. Judas, mire, mire, para acá. ¡Están robando!
Candelaria. Cabrón, ¿para qué, weón? Somos evangélicos, weón. ¡Arrepiéntanse, mierda! ¡Arrepiéntanse! ¡Ay! Sí, sí, sí. ¡Ay! Señor, ¿por qué nos pusiste en mi camino, señor? ¡Señor! ¿Por qué no haces caminar estos huevos? ¡Señor! Oye, Carlos. ¿Ustedes qué se hacen problemas, weón? ¿Qué? ¿Cambio cinta otra vez? ¡Shh! ¡Uy, tienen la weá más corta que la pichula! Había una pareja que estaban haciendo el amor este toque. Ella era un poquito la lata, pero poquita cosa. ¡Ay! 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 ¡Oh! 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 ¡Ah, que estáis rico, weón! ¡La cagaste, weón! ¡Ah, que estáis rico, weón! ¡Cállate, weón! ¡Cállate! ¡No, no, conchito madre, no me callo! ¡Ah, que estáis rico! ¡Ay, que estáis rico, weón! ¡Cállate, weón! ¡La naranja, cállate! ¡No, no, no! ¡Ah, ah! ¡Por ahí no, por ahí no! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, que estáis rico, weón! ¡La cagaste, conchito madre! ¡Cállate, weona! ¡Cállate, weona! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me cacho! ¡Me cacho! De repente se queda callada y le dice... ¡Caco, queco! ¿Qué? ¡Caco, queco! ¡Esta weona se calienta y se pone a hablar como el exorcista! ¡Caco, queco! ¡No te entiendo, mierda! La mina esa que la corneta a la boca y le dice, ¡está contento! ¡Oye! Habían dos... ¿Ah, hijita? Un autógrafo. ¡Vamos a firmar un autógrafo! Lápiz, yo tengo. Siempre listo. ¿Cómo se llama, reina? Lorena. A Lorena. Ya, Lorena, te voy a tomar una cada 8 horas. ¿Qué? ¿Quieres ver si yo firmar? Pero no te la pedí un autógrafo, Juan. Pero yo también le firmo a ti. ¿Quieres un autógrafo del chino? Sí. No. ¡Ya, weón! Lorena, oye, disculpa. Dame la mano. ¿Cómo se llama, señorita? Lorena. 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 Lene. Lene. No, con B corta, no. Juana. Juana. Juana, muchas gracias, bonita, que te vaya bien. ¡Pásala acá! ¿Quién? ¿Con qué? ¿Con qué? ¡No! ¡Aquí hay la gente te conoce ya! Los romanos, los romanos cuando filmaban ponían el anillo. ¡Ya! Yo no voy a ponerle el... Te faltó ponerle el punto, venga. ¡Oye! ¡De ahí nomás! Ya, Lorena. Tome, Lorena. Usted se lo pone ahí, ¿ah? ¡Ya, pon! ¡Habían dos homosexuales! ¡Y uno se cagó! ¡Habían dos gay! Y un gay está en la casa esperando que llegara la queina. ¿Ah? El otro gay. Es una wea parecida porque era gay. Y que llegara ella, o sea, él. Ah, conchito madre, ¿cómo explico? Mira, espérate. Eran dos gays. Entonces, estaba caliente el weón esperando que llegara ella. Y le dice cuando llegó, menos mal que llegaste en mi vida. Te estaba esperando. ¿De qué querés? Hazme el amor.
¿Estáis hueona? Vengo muy cansada. Entonces mete un dedo. ¿Estáis hueona? Entonces dos dedos. No, hueona. Tres dedos. Mira, hueona. Para que no hueáis más, te voy a meter la mano. Pero no me hueáis más. Ya. Le mete la mano y toca una hueá dura dentro. Saca la mano, un reloj. Y el maricón le dice, ¿qué es esto? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Voy a contar un chiste, curita, aprovechando que está la madre ahí. ¿A dónde hay monja, weón? ¿Cómo se va a acercar? ¿Usted viendo que está el diablo, conchetumadre? Venía el curita, lunes 12 el día, por el paseo más, leyendo la Biblia. Y todo para allá, esta weón, una locura el día de semana. Todos los buenos. Y el cura. No venía un weón, pero súper rápido. Choca con el cura, weón. Saltan a la cresta, weón. El weón se va y hace de un lado, vos cura reculeado. El cura se da vuelta y le dice, Dios te bendiga, rechuche tu madre. ¿Cuánto queda pizarro? 15 minutos. ¿Cuánto llevamos grabando ya, más o menos? Dos horas. Uy, tan larga la weá. Iba a quedar de 10 minutos. ¿Quién es el escándalo? Sí. ¿Qué? ¿Me querí? Sí. ¿Me mai? No. 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 Ahora, todo. Así, las palmas arriba. Luz las palmas abajo. Luz ahora, baja. A bañarse. A bañarse, todo, todo. ¡A bañarse! ¡Ya! Mira, mira.
Peter. Micrófono, micrófono, micrófono. ¿Para decir algo? ¿Para qué quieres decir? Un saludo para toda la gente que me conoce y también para el conche, tu madre. Que sea de San Pablo, con la reja del sector, hoy día vamos a un beneficio de un caballero. Eso. Nos vamos a trabajar más para ir a la causa, ayudar al caballero que tuvo un accidente. Salió el jueves pasado en la cuarta. Hay varios artistas. Hoy día está los Atletas de la Risa, la Sonora Palacio y unos grupos de reggaetón. Y todo en esta causa, este caballero que perdió los dos brazos en un accidente, hoy día lo estamos llevando nosotros. A mí me conviene ir porque el caballero me va a vender el reloj. ¡Ay, este hueón que es descuadrado! ¡Soy harto desubicado, loco! ¿Por qué? El caballero me quería vender a mí. Va a hablar el mono. ¡Va a hablar el mono! Esto es importante. Yo quería darle la... ¡Ya, gracias! Muchachos, por favor, esto es importante. Escúchenlo, escúchenlo. Esto no es broma. Porque él tiene un corazón bien grande también. Escuchen lo que habla. Mira, es lindo de corazón. Ya. Ya. Oye, oye, respeten al monito. Ya, vamos. Y este homenaje que hicimos... Se lo dedicamos a Diego Rodríguez. ¡Bravo! ¿Quién es? Pues, ¿quién es? Diego Rodríguez de la Garra de Amor. El vocalista que está inválido. Ah, sí, un muchacho que está inválido. Del grupo Garra de Amor. Diego, amigo, está nosotros. Está inválido y no pudo venir. Fan club, el Diego, a donde va él, ve nuestra película en los viajes que actúa Garra de Amor. Él no vino hoy día porque anda en silla de rueda y está con restricción. ¡Diego! Oh, ¡te amo, Diego! ¡Chuche tu madre! Para ti, Diego, es huevo, weón. Y si no paras, te vas con chico. ¡Oh! Chiquillos, esto también es súper importante. Nunca lo hemos hecho. Pero yo, en lo personal, recibo muchos llamados de el extranjero. Nueva York, España. A toda la gente chilena que está en Nueva York, en España, en Suiza. ¡Suiza! ¡Suiza! Chico, madre. ¡Saluda a la gente allá! ¡A lo que la gente que viene de Nueva York! Sí, de la calle de Nueva York. A toda la gente que está en Nueva York, en Suiza, ¡hola! En Suecia, a todas estas personas que están fuera del país, siempre me llaman y compran las películas. Se sienten bien y ahora se van a sentir mejor porque le estamos mandando un saludo a toda la gente que está en otros países. ¡A toda la gente! Para los que están en otros países. Un saludo para toda la gente que está de repente sufriendo la nostalgia de estar fuera de nuestra patria. Un saludo, muchachos. ¡Listo! A todos los países.